Hola, buenos días, Pancho. ¿Cómo está? Ay, me muero de los nervios. Y todo por su culpa. Cálmese, Pancho. Solo son unas fotografías. Además, es un reportaje muy sencillo, Pancho. No va a tener que hablar de nada que no sepa. Pues haga de cuenta que me siento como cuando Doña Fer me dijo que hablara frente a todo. ¿Se acuerda del bla, bla, bla ese? Piense en que tiene que sonreír a la cámara. Las palabras le van a salir solitas, Pancho. Ya verá, ¿eh? Ya ve cómo es. Usted se engancha conmigo. ¡Patrón, patrón! ¡Ya llegaron! ¿Quién es Goya? ¿Los Reyes Magos? No, los de la revista. ¡Ah, Jesús de Veracruz! ¡Ya llegaron, Rebe! Y creo que ya me está dando un córrele que te alcanzo. No, tampoco exagere, Pancho. Por favor, disfrútelo mucho. Disfrute y piense que es por el bien de la empresa. Gracias, Rebe. La quiero más que a mis ojos. Le mando muchos besos. ¿Y ya le dije que la quiero? Sí, Pancho, yo también lo quiero mucho. Bueno, ya me voy, Rebe, porque aquí la cosa se anda poniendo de nervios. ¿Por qué no quisiste ir con Pancho, Rebe? No, Bárbara, porque no tengo nada que hacer con su familia. ¿Eres su pareja? Sí, pero va a estar con sus hijos. Y además el reportaje que va a hacer la revista es con su familia. ¿Y con la cuñada? ¿Por qué tienes que mencionarla? Piénsalo, Becky. Chela regresó a la casa. ¿A poco crees que se va a mantener al margen de las fotos? Bueno, como dice Pancho, después de todo es su familia, ¿no? Además, Mara dijo que el reportaje iba a ser de Pancho y sus hijos, nada más. ¿Habrás recibido el memo, Graciela? Chela, qué guapa. ¿Qué onda, Rebe? ¿Por qué anda trompudita? Rebe. Rebeca. Pensé que en las fotografías familiares solamente iban a estar presentes sus hijos, Pancho. Ah, lo que pasa es de que invité a mi compadre, y a Chucha, y a Goya, y a pues, el Popeye. Tomás y Elena no estaban, pero... No, me refiero a Graciela. ¿Ya leyó lo que dice en la foto? No, ¿qué dice? ¿Y qué cuenta en la foto? Lo que dice aquí, Pancho, no se haga. Aquí vemos al empresario Pancho López al lado de su madre. Sí, mía. Su esposa, Graciela Torres. Chale, pero yo, la neta es que lo había checado, ¿ya pero... ¿Viste lo que dice la revista, Pancho? ¿Se siente bien, señorita Treviño? ¿Ya vio lo que dice la foto aquí, Rebeca? Chela, aquí Chela, espérate tantito, por favor. No le eches más limón a la cortada. Ah, entonces sí la leyó. En efecto, Graciela. Leí la mentira que dice en la foto. Porque hasta donde yo entiendo, usted no es la esposa de Pancho López. ¿Oh, sí, Pancho? ¿Me perdí de algo? ¿Se casaron y no me invitaron a la boda o qué? Ay, usted siempre anda perdida, señorita Treviño. Mire, de verdad, Graciela. No tengo la más remota intención de pelearme con usted. Pues yo tampoco, fíjese. Esa es la bronca. Nunca tienen intenciones de pelearse, pero de todas mangueras se la viven de la greña. Como sea, Pancho, para mí las cosas están muy claras. Creo que le ardió y grueso. Chelita, con todo respeto y cariño te lo digo. No hagas las cosas más difíciles. ¿Quieres? ¿Y esa carita de felicidad? ¿Ya viste lo que dice en la foto de yo y Pancho? Mira. No, pues la neta no, me la he pasado viendo mis fotos. No, pues léele, ve. A ver. Aquí vemos al empresario Pancho López junto a su esposa Graciela Torres. ¡Sópales, Chela! Sí, ¿sabes cómo le cayó esto a la Rebeca? No, bueno, como bomba. ¡Hombre! Hubieras visto la cara que traía. ¡Ay, qué buena onda, Chela! ¿Sabes qué, Candy? Siento que no sé por qué, pero como que voy a ganar esta batalla. Así se habla, Chela. Como que lo que dice aquí me dio más esperanzas, más fuerzas para lograr que el Pancho mande a la goma a la señorita Treviño. Y termine en tus brazos. Sí, sí. ¡Cientos, Chela! ¡La vas a hacer! Ay, o me dejo de llamar Graciela Torres. Así se habla, Marita. Vaya, así se habla. Te lo dije, Chela, que lo mejor era regresar aquí, a la casa. Perdóname, Candela, pero pues yo no lo veía así. Estaba tan enojada, tan celosa, que lo único que quería era estar lejos del Pancho. Ay, bueno, pues de aquí pa'l real, Chela. Digo, porque además tienes todo un arsenal de armas. ¿A qué te refieres?
que todos estamos de tu lado, Chela. Yo, los niños. Ay, sí, sí, Candela. Eso que ni qué. Tienes todas las de ganar, Chela. Sí, Candy. Ahora sí, la señorita Treviño va a ver de qué cuero salen más correas. ¿Podemos hablar, Rebe? No, no quiero hablar de su esposa, Pancho. ¡Rebe! Rebequita hermosa. Tiene que saber que yo no le dije nada a nadie de que la Chela disquera mi esposa. Fue una alucine de la señorita de la revista esa. Yo ni vela tengo en el entierro. Ay, ya olvídelo, Pancho. No, no, Rebe. Porque yo le pedí y le pedí, le recontrapedí que estuviera conmigo en las fotos y usted me mandó a la goma. Pues sí, pero si usted no se lo dijo a la gente de la revista, entonces fue su cuñada, ¿no? No lo creo, ¿eh? No lo creo. Pero el caso es que yo no fui. Como Pilates, me lavo las manos. Pilatos, Pancho. Y es que lo que no entiendo es por qué siempre tiene que defender a su cuñada. Porque es parte de mi familia. Pues perfecto, Pancho. Entonces quédese con su familia. Y por favor, déjeme sola, que tengo mucho trabajo. ¿Ya le dije hoy que la quiero? Por eso digo que gracias, mucha gusto y hasta luego. ¡Señor Pancho! ¿Qué tranza? ¿A poco no más vino a mi puesto a cotorrear conmigo? ¡Ah, claro! Pues si venía por unas flores. ¡Ah, pues qué le damos! Deme las rosas más rojas y más bonitas que tenga, señor. Porque son para mi amorcito.